La Asociación de Usuarios del Hospital San Juan de Dios de Sonsón realizó un conversatorio con relación a la crisis social del sector salud. Durante este conversatorio fueron abordados varios de los aspectos que han venido afectando el normal funcionamiento de las entidades prestadoras de servicios en salud y por consiguiente la atención a los usuarios. Colombia está atravesando una crisis de la salud a, a nivel de todo el país. Crisis de la salud que tiene que ver obviamente con, la, eh, con el mal posicionamiento que tienen las EPS en torno al sector salud, con las liquidaciones que se vienen dando paulatinas de las EPS que están dando al traste con los recursos hospitalarios de todas las entidades públicas que prestan servicios de salud en el país. Eh, tiene que ver obviamente con los hospitales públicos que están eh, siendo eh, cerrados eh, en el país y que obviamente contribuye esto a que se acentúe más la crisis en todo el territorio eh, nacional a nivel de la salud y que tiene que ver con los usuarios eh, propiamente dichos que son los eh, verdaderos afectados por toda esta situación de, de crisis hospitalaria y de crisis de la salud en, en el país. Esta charla contó con la presencia de un delegado de Somos 14 más 1, una alianza estratégica entre 14 clínicas y hospitales de la ciudad de Medellín, que tienen como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de velar por el cumplimiento del derecho fundamental a la salud. La crisis hospitalaria, muy especialmente derivada del bajo flujo de recursos, nos está poniendo en vilo la supervivencia institucional. Los hospitales de Colombia, de Antioquia, el hospital de Sonsón, necesitamos los recursos para poder seguir prestando el servicio de salud. La carencia de recursos económicos viene limitando las posibilidades de brindar un servicio con calidad, que es lo que sabemos hacer en los hospitales de Colombia. Es urgente no solamente visibilizar este problema, sino que entre todos, los usuarios, los prestadores, los aseguradores... La sociedad civil en su conjunto, busquemos unas soluciones rápidas para que el gobierno nacional pueda buscar también con nosotros unos mecanismos de que la plata llegue y llegue de manera suficiente. La baja participación de las comunidades se ha convertido en una constante en este tipo de eventos. La comunidad debe rodear en primer lugar al hospital. El hospital es componente esencial del desarrollo. El hospital es gestor del bienestar de la región y la comunidad tendrá allí unos deberes muy importantes como es hacer uso y buen uso de los servicios de urgencia y ayudar en la movilización a que esos escasos recursos de la salud se destinen de manera adecuada, eh, vigilando y promoviendo de que... El control social, el control político se haga de manera efectiva para que la comunidad toda pueda tener el goce efectivo de la salud en su hospital. Nosotros nos reunimos eh, mensualmente y eh, miramos la situación del hospital, entre esas, eh, la parte de las quejas o de las felicitaciones o de lo que está sucediendo con el hospital con relación a los usuarios. Eh, viendo esto, decidimos convocar a esta reunión para que toda la ciudadanía se expresara y conociera la situación de salud en el... En el ámbito nacional y más concretamente en el ámbito regional y local. Yo pienso que más que la cantidad está las personas, el compromiso que hay de las personas hacia eh, el fin que nos propusimos que era conocer la situación de salud. Y no solo eso, sino de mirar cómo entre todos podemos aportar un poco para que el gobierno nacional se concientice de lo que estamos viviendo con respecto a la salud y a la crisis financiera de esto.